de que los tiempos son convulsos o poco esperanzadores, no se los debo decir yo, ni mucho menos. Es casi imposible, aunque se trate de personas indolentes o completamente egoístas, no informarse cotidianamente del acontecer internacional. Visto que la desinformación o información la tenemos en el palmo de una mano, por vía de un aparato electrónico relativamente pequeño que se llama teléfono celular y que está conectado las 24 horas del día con el mundo externo a través de Internet. Tampoco debería ser un secreto que los medios de difusión masiva y sobre todo de comunicación, ya sea radial, escrita o televisiva, están en las manos del Deep State o de lo que se conoce como el Estado Profundo. Y para quien aún no lo sepa, este Estado Profundo está compuesto por grupos financieros elitísticos del poder económico internacional, con sedes en los 5 continentes. En síntesis, son los que verdaderamente gobiernan el mundo moderno, anteponiéndose a los gobiernos nacionales. Y algunos ejemplos de estos grupos son Bloomberg, Vanguard, BlackRock, Foro de Davos, Rothschild, Rockefeller, JP Morgan, UBS o Goldman Sachs, entre otros. Estos grupos son los que determinan los eventos o procesos que están cambiando drásticamente la suerte del planeta, como mínimo, desde hace 70 años. Esto es De Lobo un Pelo y Sin Pelos en la Lengua. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombi al servicio del Señor. Hablar de ciertos temas libremente por estos tiempos aquí en Internet y sobre todo aquí en YouTube es demasiado complicado, por las razones antes expuestas. Pues como ya deben o deberían saber, también Google es uno de los instrumentos de control del Deep State o del Estado Profundo. Afrontar hoy el tema que nos ocupa, o sea, ética y moralidad, aquí es casi una misión imposible, porque los eventos contemporáneos que están devastando la civilización moderna actual son precisamente la pandemia del C-19 y la guerra en Ucrania, de los cuales está prohibido hablar abiertamente. Y el problema es que ambos eventos fueron ideados, creados, articulados y ejecutados propio por los grupos de poder antes mencionados. Pero sin más me voy a lanzar para ver si les puedo decir la mía sin ser censurado o cancelado. Como ya les he dicho y explicado en otros videos, Italia es una colonia lacaya y servil de los Estados Unidos de América y más aún del Deep State, justo desde el 1945. Estos grupos han siempre ejercido todo su poder e influencias para someter y doblegar esta nación a sus propios intereses. Y uno de los instrumentos que han siempre utilizado para, digamos, convencer al pueblo italiano de que es libre y sobre todo democrático, son propios los medios de comunicación. Lo que quiere decir que ya el juego está trucado desde el principio. Y es más lógico porque si 2 más 2 siempre da 4 y los medios son de propiedad de estos grupos, ellos te desinformarán siempre. Lo que tú consumes a través de estos medios será siempre directamente proporcional a sus intereses y no a tus intereses. Y el ejemplo número uno es la pandemia del C-19, que aquí en Italia empezó a sonar a finales del mes de enero del 2020 y que técnica mediática utilizaron para difundir el terror y convencer a la gente del peligro incumbente, pues introdujeron en el ya corrupto y desviado sistema informativo televisivo, sea público que privado, personajes llamados Virus Star. O sea, sujetos, médicos o no, investigadores o no, que hablaban H24, 7 días a la semana, siempre y rigurosamente en nombre de la ciencia,
con la H, obviamente del terrible peligro que representaba y que aún representa este virus para el ser humano. Afirmaciones estas, antiéticas y, sobre todo, inmorales. Italia es un país de viejos. Según los datos del 2022 del Instituto Nacional de Estadísticas Italiano, o sea, el ISTAT, el 22,8% de la población son ancianos. Pero además, este es el porcentaje más alto de Europa, porque la media europea es del 20%. Bien, todos estos ancianos dependen, pudiéramos decir, patológicamente de la televisión, la radio y la prensa escrita para su entretenimiento en sus vidas diarias. Para ellos, Internet no existe. Pero no solo son los ancianos, también tenemos a los minusválidos o personas con discapacidad, que son el 17% en las mujeres y el 9% en los hombres, o sea, un 26%. Claro, ese 26% también está distribuido entre los ancianos y todos los discapacitados, según sus posibilidades físicas y motorias, también dependen de los medios antes mencionados para su entretenimiento cotidiano, como es lógico. Esta es la verdadera razón por la cual el escándalo de la pandemia empezó por aquí, por Italia. Como les he demostrado, es una cuestión de estadística, quiere decir de números. El experimento debía llegar a la mayor cantidad de personas posibles en el menor tiempo posible. Otro acontecimiento social antiético y completamente inmoral. Porque lo primero con lo cual nos martillaron los cojones, desde el mismo principio y hasta hoy, casi 3 años después, es que los individuos con más riesgos de muerte inminente por culpa del virus son precisamente los ancianos y los discapacitados. Y bueno, la ignorancia, la cobardía, la hipocondría social y, por sobre todas las cosas, la mala fe del gobierno hicieron el resto. Así la pandemia podía iniciar tranquilamente su curso de terror, división social y odio. Y es aquí, en esta fase, donde los virus stars jugaron su mejor papel y dieron lo peor del ser humano. Sujetos como Roberto Burioni, que tiene hasta su propio programa televisivo semanal en la RAI y que, después de haberse pinchado 4 veces, dicho por él mismo, yo no lo creo, se ha contagiado otras 2 veces, siempre dicho por él mismo, con el C-19. Matteo Bassetti, Fabrizio Pregliasco, Walter Ricciardi, Maria Rita Gismondo, Massimo Galli, Andrea Crisanti, un mosquitólogo que no paró con sus mentiras y manipulaciones hasta convertirse en senador de la República. Todos estos personajes son unos nazi sionistas enmascarados, obviamente. En fin, para completar esta obra de destrucción social y humana, a estos personajes antes mencionados, obviamente, se les sumaron los presentadores de televisión y talk show, además de los pésimos periodistas más en vistas y famosos del momento, y no solo. También se sumaron a esta rumba sin tambor algunos actores de los más en boga y, por supuesto, los políticos, como es el caso del pseudo exministro de Salud Pública Roberto Speranza, o del suo vice, o vice, el pseudo ex ministro de la Salud Pública, Pierpaolo Sileri. Gentuza como Andrea Scanzi, Paolo Mieli, Bruno Vespa, Bianca Berlinguer, Lucia Annunziata, Mirta Merlino, Tiziana Pannella, Massimo Giletti, Giovanni Floris, Corrado Formigli, Enrico Mentana, quien es uno que tiene directamente una sociedad que trabaja para la Open Society de George Soros. Y por supuesto, no podía faltar Lili Gruber, quien es uno de los huéspedes más queridos en las reuniones del grupo Bilderberg. En realidad, aquí le dicen Miss Bilderberg. En fin, estos últimos 7 personajes son de la red televisiva La 7, y no por casualidad.
porque esta es la red del nazisionismo italiano por excelencia. Y no sigo porque sería lo de nunca acabar, pero todos estos personajes unidos a muchísimos otros más, como por ejemplo Selvaggia Lucarelli, que llegaron a invocar en directa televisiva la pena de muerte o la cárcel para quien no se pinchara contra el C-19. La potencia de fuego mediática ha sido y es impresionante, ya sea por el COSO-19 que por la guerra en Ucrania o en Ucrania. Bien, todos estos sujetos llevan casi 3 años violando impune y regularmente los principios éticos y morales más fundamentales que rigen o que deberían regir en una sociedad moderna democrática. Además, en neta violación de la Constitución italiana y la educación social. Pero lo más triste de todo es que siguen ahí. Claro, en el caso del C-19, siempre y rigurosamente en nombre de la ciencia. Obviamente, una ciencia sin contradictorios, ni contraposición, ni discusión y mucho menos controversia. Es la ciencia de ellos. Una ciencia, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, al servicio del nazi-sionismo o del nazi-fascismo. Y por sobre todas las razones, una ciencia al servicio del globalismo y del poder a través del Estado profundo. Moralmente, estos individuos que durante casi ya 3 años han bombardeado el público televisivo con mentiras y manipulaciones inmorales y anticientíficas de todo tipo, y lo demuestra el famoso Green Pass o pasaporte sanitario, que no tiene nada de científico, pero sí todo de político e ideológico, que solo sirvió como instrumento de discriminación social, como también lo fueron el lockdown o encierro obligatorio, o la obligación a pincharse para las personas de 50 años o mayores. Todo esto en medio de un clima de odio y divisiones sociales y familiares de todo tipo. Se llegó incluso al despido forzado de los centros de trabajo a quien no se vacunara o incluso a prohibir la entrada en los hospitales para curarse o recibir tratamiento médico. Prohibieron hasta el uso de los ómnibus públicos a quien no siguiera esas absurdas y para nada reglas científicas. Y la mayoría lo aceptó complacientemente. Sin hablar de la obligación a llevar un tapabocas las 24 horas del día, al aire libre o donde quiera que se fuera, un artefacto que en estas circunstancias, más que sanitario, me sabía a lesivo y de control de la integridad del ser humano, porque lo que sí está demostrado científicamente es que no sirve para detener un contagio por virus. Cualquier ser humano con un cierto nivel de inteligencia o de sana curiosidad intelectual se pudiera preguntar, ¿cómo es posible que hayamos llegado a tanto? ¿Cómo hemos podido caer tan bajo? Y es que no se dan cuenta que los virus por sí solos son inocuos. No saben, y esto es biología elemental, que un virus de por sí no puede matar a nadie. Al final, la estupidez ganó la batalla. Y digo esto porque cientos de millones de personas en todo el mundo, por un miedo infundado, les entregaron definitivamente el poder y el control a los grupos de la élite financiera a través de las Big Pharmas. Claro, como todo esto no era suficiente y como la humanidad no estaba bastante diezmada, machacada o maltratada por la pandemia, pues el 24 de febrero del 2022, Rusia se vio obligada por los gringos hegemonistas a invadir Ucrania para así defender sus confines nacionales y su soberanía contra el avance de la OTAN hacia sus fronteras. Y obviamente, de nuevo los medios italianos de comunicación con los mismos personajes mediocres antes mencionados, virólogos, pseudomédicos y pseudoinvestigadores, pseudoopinionistas o pseudopresentadores de televisión, se transmutaron ipso facto en expertos de guerra, de energía nuclear, de derecho internacional y sobre todo de democracia. La pandemia pasaba a un segundo plano, pero no quedaba olvidada. Todos siempre rigurosa y descaradamente a favor de Ucrania, del Occidente, de los Estados Unidos de América y de la Unión Europea, además, para no hablar de la OTAN.
y por sobre todas las cosas vergonzosamente contra el zar ruso, el tirano ruso, el oligarca ruso, el dictador ruso, el criminal ruso, el perro rabioso ruso, como lo llamara el ex pseudo ministro de Relaciones Exteriores de Italia, el vividaro Luigi Di Maio públicamente. En fin, todas estas definiciones utilizadas everyday, 24 horas al día en la televisión y no solo a redes unificadas, así como sucedió con la pandemia. ¿Cómo es posible que ética y moralmente, inclusive lógicamente, alguien pueda solo pensar que estas personas y estos medios de comunicación sean algo positivo, sano, creíble o simplemente saludable para la salud mental de un pueblo en general? Hablando ética y moralmente, les digo que es imposible que de la mierda nazcan flores, como también es imposible que en este país llamado Italia tengamos un solo átomo de libertad y de independencia o de civilización cultural, mientras existan gentes como estas o servicios televisivos, informativos y redes como estas, siempre vendidos al mejor postor, mezquinos cazadores de dinero y fama y poder, sobre todas las cosas a costa del bienestar del hombre. Ética y moral, integridad, así como honestidad o verdad, no son conceptos que admiten discusión o interpretación, o sea, se conocen o no se conocen, y se aplican o no se aplican, punto. Aquí no cabe el famoso hipócrita acomodante y conveniente según los intereses personales de cada quien concepto de zona gris. Y cuando en una discusión o en un debate estamos constantemente buscando esa zona gris, es porque definitivamente no queremos compromisos y porque además nos conviene no admitir o no llegar a la verdad. Y esto es antiético y sobre todo es antimoral. Porque como bien dijera Rubén Darío en su poema Los motivos del lobo, en el hombre existe mala levadura. Esto es Del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Si te gustó, regálame un like y suscríbete al canal para que otros puedan llegar a estas informaciones, opiniones o noticias. Chao. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.